Good evening, students. Good evening, teacher. Okay, siempre, ¿verdad? A las 8:05 arrancamos para esperar que los compañeros se conecten. Yes, teacher. Okay, perfect.
Okay, good evening, students. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay. How are you today? Very nice, teacher. And you? Awesome, very good. I am six. Six. Okay, very nice. Luis, you are sick. Enfermo. Sick. Sick. Sí, sí. Solo voy a. Estoy algo malito de la garganta, así que. Solo voy a ver y voy a tomar nota, pero quizás no voy a poder estar hablando mucho. Ok, perfecto. Good evening. Good evening, Pablo. Ok, excelente. Creo que ya estamos en la mayoría, ok. Jacqueline dice que viene de camino, ok, perfect. Ok, vamos a pasar asistencia para luego empezar lo que es con la clase, right? Como siempre, nomás ustedes escuchen su nombre, me dicen present, perfect. Perfect. Ok. Alba Lucía Romero de Díaz. Alba Lucía Romero de Díaz. Alba. No, it's not Alba here. Alba. No, it's not here. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Contreras Romero. Carlos Emilio Contreras Romero. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok, very nice. Griselda Marisela Melgar Castro. Present. Ok. Henry Alfredo Jaimes Cubilla. Present, teacher. Ok, excellent. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Very nice. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Awesome. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Very nice. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Excellent. Luis Javier Castillo. Present. Okay. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Okay. Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Excellent. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Very nice. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok. ¿Alguien de los que se venga conectando que no haya mencionado? No, ¿verdad? Todos estamos bien. Ok, very nice. Vamos a ver, students, ¿qué recordamos de la última clase?
Yo estuve, bueno, más que todo de oyente, teacher, pero sí, este, más que todo lo último que son temas de como acciones, ¿verdad? Ok, muy bien. Las acciones, ¿verdad? Ok, pero eso le llamamos, ¿se recuerdan? Daily routines, ¿verdad? Ok, daily routine. Ok, very nice. ¿Qué más recordamos? Estuvimos repasando el uso del do. Del do, correcto. Ok, muy bien. ¿Qué más? También estuvimos repasando las reglas para modificación de verbos. La regla gramatical para los verbos, ¿verdad? ¿Y en qué momento sí. es que aplicábamos esa regla gramatical? Para las terceras personas en singular y en las oraciones afirmativas. Ok, very nice, excellent. Very good. Ok. Vimos lo que se llamaban daily routines. ¿Se recuerdan de alguna daily routines que vimos? Water the plants o plants, ¿cómo? Water the plants. ¿Regar plantas? Yes, water the plants. Muy bien. ¿Qué otra teníamos? Baking the carpet. Baking the carpet, muy bien. Baking the carpet, muy bien. ¿Qué más? I see the table. Repeat, I'm sorry. I set the table. Ah, yes, ¿verdad? Set the table. Okay. Set the table, ¿verdad? Ok. ¿Qué más teníamos? Mop the floor. Mop the floor. Muy bien. What else? Walk the dog. Walk the dog. Ok. Excellent. ¿Qué otra más teníamos? Clean the windows. Clean the windows. Yes. Excellent. Vamos a ver qué otra. Make the bed. Wash. Make the bed. Ajá. Pablo. Wash the clothes. Wear the clothes. Yes. Sweep the floor. Sweep the floor. Yes. Very nice. Okay, what else? Look after children. Look after children, ¿verdad? Quiere cuidar de los bebés, ¿verdad? De los niños. Excellent. Okay, en esa parte vimos lo que eran, ¿verdad? Daily routines. Sobre lo que hacíamos normalmente, ¿verdad? Algunas acciones. Ahora vamos a ver... las daily routines referido a lo que nosotros hacemos en cuanto a el podernos hablar de qué horas me despierto, qué horas me levanto, a qué horas me cepillo, etcétera, ¿verdad? Que ese vocabulario también forma parte del daily routines, porque es lo que usted explica, ¿verdad? Cuánto tiempo usted dedica a la semana o a hacer algo. Pero también, antes de que pasemos a eso, había un aspecto donde mencionábamos, por ejemplo, para hablar de cuántas veces hacíamos algo. No sé si ustedes logran recordar. Por ejemplo, si quería decir una vez a la semana, ¿cómo lo podía decir? Once a week. Once a week. Very nice. Ok. Si quería decir, por ejemplo, dos veces a la semana. Twice a week, ¿verdad? Si quería decir, por ejemplo, tres veces a la semana. Three times a week. Three times a week. Excellent. Very nice. Okay, perfect. Y mencionábamos que estas daily routines llevan verbos, ¿verdad? Todos los daily routines llevan verbos. Si ustedes se fijan, inician, por ejemplo, set the table. Clean the windows, ¿verdad?
swept the floor, mopped the floor, walked the dog. Todo lo que llevamos en las daily routines, iniciamos con verbos, right? Ok, perfect. Ahora vamos a conocer otras daily routines que nos van a funcionar a nosotros para poder trabajar, ¿verdad? Ok, tenemos por ejemplo acá. Tenemos el get up. Repeat, get up. Get up. Get up. Get up. Ok, cuando decimos get up, es levantarnos, ¿verdad? Levantarnos. Ok, cuando decimos levantarnos, estamos hablando ya de la acción, ¿verdad? Totalmente. De levantarme de la cama, ¿verdad? O de donde yo esté, ¿verdad? Yo necesito levantarme. Ok, pero para decir despertarse decimos wake up, ¿verdad? Wake up. Entonces, wake up es despertarse y get up es levantarse. Ok. Perfect. Luego tenemos, ¿verdad? Take a shower. Repeat, take a shower. 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 Cuando decimos take a shower es, ¿verdad? Darme un baño, ¿verdad? Ok. Ahí ustedes me pueden decir, teacher, I take a shower twice a week, ¿verdad? Me baño dos veces a la semana. It's okay, ¿verdad? Yo, it's perfect. Ok. Y si me quieren decir que una vez a la semana, pues it's okay, ¿verdad? No hay problema. Pero no se acerque, dígale. Ok. Y yo le voy a decir, bueno, lo bueno es que estamos en línea, le voy a ok, perfect. Luego tenemos el brush my teeth, ¿verdad? Brush my teeth, que es cepillar dientes, ¿verdad? Brush my teeth. Brush my teeth. Ok. Estos que llevan posesivo tienen un asterisco, si ustedes ya se fijaron, ¿verdad? Llevan ese asterisco porque podemos utilizarlo con cualquiera de los posesivos. Si yo quiero decir, por ejemplo, que Yanira se cepilla los dientes a las 7 de la mañana, yo diría entonces, Yanira brushes her teeth at 7 a.m., ¿verdad? Brushes. ¿Por qué? Porque el verbo es brush. Y la regla dice que cuando terminan con SH le agregamos ES. ES, ¿verdad? Ok, very nice, perfect. Luego tenemos floss my teeth. Cuando decimos floss my teeth, es utilizar el hilo dental, ¿verdad? Floss my teeth. Ok, entonces también ahí lleva asterisco porque yo puedo decir, ¿verdad? Floss her teeth, floss their teeth, floss my teeth, o floss our teeth, o your teeth. Con cualquiera de los posesivos lo puedo utilizar. Perfect. Luego tenemos el siguiente, shave. Cuando decimos shave, ¿verdad? Afeitarse, ¿verdad? Cuando pasamos la guillet, ¿verdad? Shave. Shave. Repeat. Shave. 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 Ok. Luego tenemos get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Y ese es vestirse, ¿verdad? Cuando ya empieza a poner acá la camisita, el botoncito, ¿verdad? A ponerme bien catrincito, dicen los hipotes, ¿verdad? Ok. Get dressed. Get dressed. Yes. Luego tenemos wash my face. 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 ¿Verdad? Ahí me lavo la cara, ¿verdad? Ok, wash my face. También lleva posesivo y por eso aparece con asterisco porque puedo decir
Watch his face. Wash her face. Wash our face. Wash your face. And wash their face. Ok. Luego tenemos la siguiente, ¿verdad? Put on makeup. Put on makeup. Put on makeup. Put on makeup. Ok, cuando decimos put on makeup, en este caso es más para las señoritas, ¿verdad? Cuando utilizan maquillaje, ¿verdad? Maquillarse. Ahí están siendo maquillarse, ¿verdad? Put on makeup. Ok. Put on makeup. Put on makeup. Luego tenemos brush my hair. Brush my hair. Brush my hair. Brush my hair. Ok. Y este verbo brush, ¿verdad? Es cepillar, no necesariamente solo los dientes, sino también para el tipo de cepillo que es para el pelo, ¿verdad? Ok, también podemos utilizar el cepillo, ¿verdad? Brush my hair. Y también llevo posesivo con asterisco porque puedo utilizar cualquiera de los demás, ¿verdad? Pero este, cuando se utiliza peine se dice diferente, ¿verdad? ¿Se utiliza? Peine en lugar de cepillo. Ah, yes. Cuando se utiliza es el que viene abajo. Comb. Comb my hair. Es cuando eso ya es peinarse, ¿verdad? Ok. Comb my hair. Comb my hair. Uh-huh. Ok. Al igual lleva posesivo porque yo puedo decir comb his hair, comb his hair, her hair, sorry, comb our hair, etc. Right? Ok. Luego tenemos make the bed, que este ya lo vimos aquel día, ¿verdad? El, sería el viernes, right? Make the bed. Ok. Luego tenemos el siguiente, get undressed. Get undressed. Get undressed. Get undressed. Ok. Cuando decimos get undressed es de vestirme, ¿verdad? Ok. En la primera decimos get dressed acá. Vestirse. Acá es desvestirse, ¿verdad? Ok. Take a bath. 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 Ok, vamos a la siguiente. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Yes. Puedes decirle las dos formas. Go to bed o go to bed. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ok, thank you. Ok. Cuando decimos go to bed, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a que nos vamos a la cama, pero no necesariamente a dormir, ¿verdad? No sabemos si usted se va para la cama y se está viendo TikTok 3 horas, 4 horas, ¿verdad? Ok, se fue go to bed, pero no a dormir, right? Ya cuando usted dice dormir, ya utiliza sleep. 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 Yes. Ok, luego tenemos la siguiente. Make breakfast. Make breakfast. Make breakfast. Make breakfast. Cuando decimos make breakfast, estamos hablando de que preparamos el desayuno, ¿verdad? Make breakfast o hacer el desayuno. Make breakfast. Luego tenemos make lunch. Make lunch, que es preparar el almuerzo, ¿verdad? O cocinar el almuerzo. También puedo utilizar cook con cualquiera de ellos, ¿verdad? Y también tengo el cook o el make dinner. Que este ya es la cena. Entonces yo tengo el breakfast, el lunch y el dinner. Dinner. Ok. Luego tengo, para utilizar siempre breakfast,
lunch and dinner, yo puedo utilizar ya sea el verbo eat o el verbo have. Ok, quiero explicar algo. Nosotros en español a todos decimos comer, ¿verdad? Voy a comer ahorita. Ok, está bien, ¿verdad? Aunque sea el desayuno. Voy a comer ahorita, aunque sea el almuerzo. Voy a comer ahorita, aunque sea la cena. En inglés tenemos que especificar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir que voy a comer el desayuno, tengo que decir eat breakfast o have breakfast, right? No solamente digamos eat o solamente have, sino que tiene que ser con el breakfast. Luego tenemos lo mismo con el lunch. Tenemos que decir, ¿verdad? Si voy a almorzar, eat lunch o have lunch. Lo mismo para la cena. Tiene que ser eat lunch or have lunch. Ok. ¿Clarito? Yes. Como el agua. Ok. Vamos a ver. Repitan después de mí. Voy a desmarcar las que tengo marcadas para que empecemos a practicar, ¿verdad? Ok, very nice. Vamos con number one. Wake up. 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 Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Floss my teeth. Floss my teeth. Floss my teeth. Floss my teeth. My teeth. Shaved. 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 Get dressed. Get dressed. Wash my face. Wash my face. Wash my face. Put on makeup. Put on makeup. Brush my hair. Brush my hair. Brush my hair. Comb my hair. Make the bed. Get undressed. Take a bath. Go to bed. Sleep. Ajá, no lo hagamos sleep, sino sleep. 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 Que un sonido como que si estamos similando que se le sale el aire a una llanta, ¿verdad? Sleep. 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 Ok, solo que cuando hablemos no voy a decir sleep, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero hay que dominar el sleep. 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 Yes, porque no es lo mismo decir sleep que sleep. Sleep. ¿Verdad que se nota la diferencia? Sleep. Ok, entonces tenemos que sleep. 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 Todas las palabras que inicien con S, ¿verdad? Siempre tienen que hacer este sonido antes. ¿Verdad? Y luego lo que viene. Por ejemplo, si tenemos una palabra study, ¿verdad? El verbo estudiar. No digo study, sino study. Study, ¿verdad? Study. Okay.
Quizá ahorita nos cueste, pero mientras lo practicamos, se nos va haciendo común, ¿verdad? Ok. Ok. Make breakfast. Make breakfast. Make lunch. Make lunch. Cook dinner. Make dinner. Eat breakfast. Have breakfast. Eat lunch. Have lunch. Eat dinner. Have dinner. Okay, very nice. ¿Alguna duda en la pronunciación de esto? No. No, right? Clear like water. Yes. Okay, perfect. Very nice. Teacher. Yes. Solo una consultita. Usted dijo de que solo, digamos, los que tienen asterisco podemos utilizar el my, his, her, etc. Y yes. Las demás palabras para decir, por ejemplo, si, no sé, make the bed, para decir ella también se puede utilizar o no. Únicamente los que tienen asterisco. Ok, es que cuando utilizamos posesivo, ¿verdad? Ya decimos su. Referente a alguien de los a quien nos referimos, ¿verdad? Con el caso de, por ejemplo, make the bed, ya ahí el que utilizamos directamente es el sujeto. She makes the bed. Ah, ella, okay. ¿Verdad? Arregla la cama, ¿verdad? Okay. Ok. Si ustedes leen ahí en los que tienen, todos inician con un verbo. Wake, get, brush, come, vamos a ver qué otro, cook, eat, have, vamos a ver qué más tenemos ahí, wash, ya se fijaron, ¿verdad? Brush, ok, significa que si yo la oración la hago en tercera persona, ya no diría brush, sino que diría brushes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya modifico el verbo con la regla que le dimos anteriormente para el caso de oración afirmativa, ¿verdad? Ok. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero dar descripción de a qué horas hago algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a Carol, ¿verdad? What time do you eat breakfast? ¿Cómo sería la respuesta de Carol? What time? Every day. Ya me trabé. Vamos, tranquila. Ya tiene el sujeto. Después del sujeto, ¿qué va en la oración? ¿Cómo es afirmativa? Como es el do. Si oración afirmativa, después de eso, ¿qué llevamos? Después del sujeto. Subject, verbo. Vaya. Entonces, ¿qué le faltaría? Si yo le pregunté, what time do you eat? Breakfast. Entonces sería I eat every day. Okay, pero le faltó el breakfast. Le faltó el verbo, ¿verdad? Breakfast. ¿Cuál es el verbo? Do you eat? Sería I breakfast every day, así. Yes, pero el verbo, Caro, ¿cuál es el verbo? Do you eat? ¿Cuál es el verbo de esa oración? ¿Verdad? Eat. Sería el eat. Eat.
Entonces yo contestaría I eat breakfast every day, ¿verdad? Every day. Okay, awesome. Vamos a ver acá. Yes. ¿Se logra ver la pizarra? Yes. 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 Okay, perfect. Si yo hago esta pregunta. Do you cook dinner every day? ¿Cuál es el verbo que lleva esa oración? Cook, ¿verdad? Ok, perfect. Para yo contestar a esta pregunta, si yo, por ejemplo, le hago a Marvin. Marvin, do you cook dinner every day? ¿Cómo sería la respuesta? Sería, yes, I do cook dinner every day. Yeah, I do cook. Cooks, me dijo, ¿verdad? Sí. Ajá. Dinner. Every day. ¿Así me dijo? Sí. Ok. Are you sure, Marvin? ¿Estás seguro? Yes, I do cook dinner every day. Ok. ¿Con qué sujetos aplicamos la regla, Marvin? De darle... Sí, tiene razón. Ah, vale, vale. Entonces, ¿cómo sería? Entonces sería, yes, I cook dinner every day. Excellent, very nice. Yes, I... Cooks. ¿Siempre con ese? Cook. No, solo cook. Ok, very nice. Excellent. Vamos a ver. ¿Y la negativa? Vamos a ver, le voy a preguntar a... Escuchar acá la negativa. Déjenme ver. A Henry. Sería... No. I cook dinner every day. No, I cook. Every day. Yes. Okay, very nice. ¿Qué dice la regla que necesitamos, Henry, una oración negativa? No, I don't cook. Ah, excelente, excelente. Muy bien. No, I don't cook dinner every day. Perfect. Entonces, los daily routines son verbos. Con la única diferencia, ¿verdad? Que ya me traen un complemento. ¿Verdad? Una pequeña parte del complemento. Por ejemplo, si dice wash, el verbo wash, ¿verdad? Pero ahí me dice wash y me da un complemento que es my face. ¿Verdad? Por ejemplo acá, wash, ¿verdad? Dice wash. Wash. Ok. ¿Qué es lo que hace? Me da un complemento y dice my face. Para hacer una oración acá, ¿qué es lo único que me hace falta? In the morning. Ya tengo el complemento. El sujeto. Ah, excelente, ¿verdad? Entonces sería I wash my face. Y ahí yo tengo una oración. Ya tengo una oración. ¿Por qué? Porque tengo el sujeto, tengo el verbo y tengo el complemento. Ahora, el complemento, como puede ser corto, puede ser extenso. Entonces, si yo digo, I wash my face, yo puedo agregar la información extra, ¿verdad? In the morning, como ya decía la compañera, ¿verdad?
I wash my face in the morning. Y ya con eso, yo lo que hago es que agrego más información al complemento. I wash my face in the morning. Entonces, el complemento siempre sigue siendo todo lo que está después del verbo, ¿verdad? Okay, is it clear? Yes. Yes. Okay, si yo quiero hacer esta oración negativa, ¿cómo la haría? No, I don't wash. I don't wash my face in the morning. I don't wash my face in the morning, ¿verdad? Excellent, very nice. Okay. Si la quiero hacer pregunta. Do you wash face in the morning? My face. Your face. Ah, your face, ¿verdad? Your, ¿verdad? Porque ya cambié la pregunta, ya está dirigida hacia si usted se lava la cara, ¿verdad? En la respuesta yo digo, sí, yo lavo mi cara, o no, no lavo mi cara en la mañana, ¿verdad? Do you wash your face in the morning? Pero yo también me la podría hacer, ¿verdad? Do I wash my face? Claro, yo también me puedo hacer una autopregunta, ¿verdad? Pero digamos que esas autopreguntas son más que todos cuando estamos meditando, momentos que tenemos libre, ¿verdad? Y andamos divagando ahí y de repente alguien me dijo, es que vos no te lavas la cara, ¿va? Ok, y usted va con aquella a pensar, y no me lavo la cara. Sí, es que sí me lavo la cara. No me la lavo verdaderamente, no. Pero usted solito, ¿verdad? Puede ser una forma. Ahora, yo puedo hacer una pregunta, por ejemplo, de mi parte hacia ustedes, ¿verdad? Do I teach English? ¿Verdad? Si yo les hago la pregunta, do I teach English? Les estoy preguntando a ustedes si yo enseño inglés. Do I teach English? Entonces, la respuesta de ustedes ya no sería, yes, I teach. No, ¿verdad? Sería, Yes. You teach English, ¿verdad? Ok, porque yo le pregunto a usted si yo, ¿verdad? Entonces, esa es la metodología utilizando el I y el you. Pero claro, yo me puedo hacer una autopregunta y responderme yo mismo, ¿verdad? No hay problema. Ok, excellent. Very nice. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer una oración en tercera persona, por ejemplo, de la primera, de que decimos the cook dinner, en tercera persona, ¿cómo sería? Every day. ¿Sería pregunta o sería afirmación? Afirmación. She cooks dinner every day. He cooks dinner every day. ¿Así sería? Yes. It is correct? Creemos sure? que sí. No, usted dice, sí, usted tiene que decir, sí, está correcta. Ok. Sí, ¿verdad? En inglés, sí. Está correcta. ¿Por qué? Porque tengo el sujeto y como es tercera persona, tengo el verbo cook. ¿Verdad? Y ya luego con la modificación y le agrego la S y tengo el complement. Ok. ¿Cómo sería la oración negativa de esta?
No. No. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Cook. Every day. Dinner every day. Dinner every day. Every day. Okay, perfect. Very nice. La regla solo va para afirmativo, es lo que se nos suele olvidar. Excelente, muy bien. La pregunta. Does she... Does she... Cook dinner every day. Cook or cooks? Cooks. Cook dinner every day. So she cooked dinner every day. Perfect. Yes. Very nice. No aplica la regla agregando la S en, digamos, en pregunta. Solo en afirmación. Solo en afirmativa, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dije aquella vez? Que no se les olvide que esta regla es exclusivamente solo para oraciones afirmativas, ¿verdad? En tercera persona. En preguntas y en negativas, el verbo va normal. ¿Por qué? Porque ya llevamos... El auxiliar. Llevamos el auxiliar. Excellent. Very nice. Repeat after me. Okay. Do you cook dinner every day? 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 Yeah. I cook dinner every day. Yeah, I cook dinner every day. Okay, yo les puse yeah, pero es yes, ¿verdad? Yes. Pero al final es lo mismo. Hasta ahorita me vengo a fijar que les puse yeah. Yo observé, pero dije, bueno, quizás así es. Me dejé llevar por la emoción, ¿verdad? Pero yeah. Es también la forma correcta, ¿verdad? Nada más que aquí, en vez de decir yeah, decimos yes, ¿verdad? Yes. Ok, perfect. Yes. Yes, I cook dinner every day. Yes, I cook dinner every day. No, I don't cook dinner every day. No, I don't cook dinner every day. I wash my face in the morning. I wash my face in the morning. No, I don't wash my face in the morning. No, I don't wash my face in the morning. Do you wash your face in the morning? Do you wash your face in the morning? She cooks dinner every day. She cooks dinner every day. No, she doesn't cook dinner every day. No, she doesn't cook dinner every day. Does she cook dinner every day? Does she cook dinner every day? Okay, awesome. Perfect. ¿Qué vamos a hacer ahorita, students? Vamos a tener una pequeña dinámica. ¿Verdad? Les voy a dar un chance para que ustedes escriban sus rutinas diarias. Los voy a poner a trabajar en breakout rooms, ¿verdad? Pero la van a trabajar individualmente, preparando la rutina diaria. Ya les expliqué cómo puedes decir dos veces a la semana, una vez a la semana, todos los días o tres veces a la semana. ¿A qué horas? ¿Si en la mañana? ¿Si en la tarde? Les expliqué cómo decir en la noche o esta noche. Cómo decir también a la medianoche o al mediodía, ¿verdad? Todo eso lo tienen ya, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yes. Yes, ¿verdad? Ok, entonces ustedes me van a escribir la rutina diaria, ¿verdad? La más común que ustedes tienen. ¿A qué horas se despiertan? ¿A qué horas se levantan? ¿A qué horas se cepillan?
si se bañan, pues ahí ustedes deciden si me quieren contar la verdad, o si se bañan una vez o dos veces a la semana, pues. Y si me quieren decir que todos los días, para, ay, no hay problema, pues. Ahí va, lo importante es que ustedes, ok, a qué hora desayunan, pueden incluso decir que no desayunan en casa, sino que desayunan en el trabajo, a qué horas empiezan a trabajar, a qué hora o a qué hora se van para el trabajo, etcétera. O sea, una descripción de su rutina. Y luego me la van a presentar acá en la clase. ¿Ok? Ok. Perfect. Ahorita los agrego.